Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla Libertad, 22 de mayo del año 2024. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. Quienes que ustedes van a conseguir como arroba Mingo Piso 1 y arroba Mentof y en Instagram como arroba Mingo TV, igual que el canal y arroba Erika Mentof. A mí me pueden conseguir en X como arroba BJMC, a nuestra invitada de todos los miércoles, Andrea Rondón, como a Rondón75. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa. Recuerden suscribirse al canal de Mingo TV, darle like al programa, difundirlo, comentarlo, criticarlo, analizarlo y además darle a la campanita para que estén ustedes pendientes y les avisen, es gratis el servicio, les avisen de las próximas emisiones del canal de Mingo TV. Bienvenida, Andrea, ya estoy en Caracas y yo y mi gripe estamos de muy buena salud y en muy buenas condiciones. Así que te toca a ti llevar adelante este programa porque no sé hasta cuándo voy a poder estar aquí sin que me lloren los ojos. Si me ven los ojos llorosos, no es que tengo sentimientos, es simplemente que tengo gripe. Mi querida Andrea, me contabas que fuiste a la Feria del Libro. Te cuento que en redes he encontrado opiniones encontradas y yo dije, esto me lo va a resolver Andrea, que ella de verdad nos va a decir cuál es el verdadero punto de vista de lo que allí ocurrió. Sí, primero, el título, buenas tardes a los que se conectan, no tiene el título de Feria del Libro. Desde hace un tiempo lo llaman Festival de la Lectura. Desde hace un tiempo me refiero a años recientes, ¿no? Recordemos que en la Plaza Francia no se hace desde el año 2016. Yo creo que el último fue la última Feria del Libro fue el año 2016. Y esas ferias se hacían en alianza con una embajada, en la Embajada de España, e incluso traían invitados del país, de la embajada, y era en homenaje a un escritor famoso o honrar una trayectoria de un escritor dedicado como Elisa Lerner fue una, Yolanda Panting fue otra, la profesora Victoria de Stefano fue otra, y esta vez, bueno, creo que fuimos muchos con mucha expectativa porque, bueno, las ferias o festivales de lectura, como lo quieran llamar, se venían haciendo en el centro, en el Parque Cerro Verde, por ejemplo, o en el Jardín Botánico el año pasado. Pero en la Plaza Francia tenía tiempo sin hacerse y de hecho esa era la Feria del Libro más concurrida en Caracas, ¿no? Inició el jueves de la semana pasada, que creo que cayó 16 de mayo hasta el 19 de mayo, hasta el domingo. Y yo al principio fui el viernes y fui el sábado, fui dos veces. Había actividades, había charlas, se presentó, por ejemplo, Ignacio Alvarado del Museo del Libro, con una charla más o menos parecida a la que ha hecho en el Parque Cerro Verde, porque yo lo he visto en varias ocasiones. Había un número de stands importantes, mucho más que en otras ediciones, en otros festivales. Eso me llamó la atención y yo dije, bueno, es la oportunidad de ver algo distinto, ¿no? No voy a negar, la mayoría de los stands eran de libros usados. La mayoría eran de libros usados. De hecho, casi todos los que tienen puestos debajo del puente de las Fuerzas Armadas estaban allí. Habían como tres o cuatro que se fueron hasta allá. Había muchas tiendas online de libros, muchas. Novedades, aunque eran pocas, me parece que era la feria que tuvo mayor novedad que en otras oportunidades. Mucho mejor que la de Parque Cerro Verde, y yo sé que la de Parque Cerro Verde es un esfuerzo importante,
pero esta de verdad tenía mayores novedades que en otras ediciones a las que yo he ido, ¿no? Y había una amplitud en cuanto a a las propuestas, ¿no? Yo sé, yo entiendo lo de yo estoy segura que parte de las críticas a este festival era, primero, había muchos libros usados, ciertamente. Segundo, principalmente había muchos libros de autoayuda, también, no lo voy a discutir. Y había libros de autoayuda por una razón muy sencilla. Los mayores exponentes de autoayuda, como Mario Alonso Puig y otros autores, están viniendo a Caracas. Entonces, por temas comerciales, obviamente esos son los libros que vas a ver más en los stands. Y así como ves en las librerías, muchas ofertas de libros de autoayuda, eso lamentablemente, de eso no se van a escapar las ferias. Eso también lo vas a ver en las ferias. Pero sí rescato que vi mayor novedad de libros en esta edición que en otras partes. Por ejemplo, se puede conseguir la última obra póstuma la última obra, y es póstuma de Gabriel García Márquez. No es la mejor novela, entiendo yo, no la he leído, no estoy muy interesada en leerla tampoco, honestamente, pero se conseguía, o sea, es una novedad que se consigue. Yo conseguí también todo un stand que se llama Somos Mentes Curiosas, que tenía libros liberales, como si fuera un stand de Cedice, como en los mejores años de Cedice. Conseguías el libro de Javier Milei, El Camino del Libertario, que está presentando actualmente en Madrid. Eso es una novedad. Conseguías libros de Juan Ramón Rayo y de Daniel Lacalle, que esos son libros de economistas liberales especializados, eso no lo consigues en cualquier parte. Eso en algún momento pudiste haberlo visto en las tecniciencias, cuando mejoraron el inventario a partir del 2020, pero hoy en día no las ves. Entonces me parece que es un esfuerzo Y Andrés, importante. ¿quién está detrás de esas mentes curiosas? ¿Quién es ese libertario oculto? El nombre es Raúl, no he investigado a ciencia, a profundidad, pero sé que es un curioso, él es liberal, él es un curioso y él sabe lo que él trae y conoce el público de ese tipo de libros. Así se conoce en la cuenta en Instagram, Somos Mentes Curiosas. No le investigué, no le entré a preguntas realmente. Pero también se presentó en la edición del Parque Cerro Verde. Y en esa edición no había tenido la oportunidad de ver esta cantidad de libros liberales que vi ahorita. Así que nuevamente veo que esta feria o este festival es distinto respecto de otras ediciones, ¿no? Por ejemplo, un libro, Océano, también, por su parte, Océano Venezuela estuvo presente, y el último libro de Rafael Cadenas, a precio de feria, estaba allí. O sea, te estoy hablando de libros por debajo de $20, se conseguían. Libros por debajo de $30, se conseguían. Libros importados. El infinito de un junco de Irene Vallejo lo vi en repetidas ocasiones en varios stands. Es decir, me parece. Tal vez pueda usar la palabra mezquino al ser críticos de forma negativa respecto a una feria de estas, porque yo que reviso librerías, yo que reviso, también visito ferias y camino, de verdad vi novedades. Ojo, no estamos a la par de la feria del libro de Bogotá o de Buenos Aires, o la de México, o la de Madrid, para nada, estamos muy lejos de eso. De hecho, estamos muy lejos de las ferias del libro que nosotros hacíamos antes de 2016, estamos muy lejos de eso. Pero respecto de lo último que habíamos visto, 2020, 2021, es algo, me parece, esta edición es un avance importante. Ahora, Andrea, vamos a hacer una especie de construcción de la idea de lo que es una feria del libro, llámenla como las llamen, ¿no? Festival del libro o feria del libro. Lo que yo he oído, él tiene varios requisitos, ¿no? En primer lugar, que no se hace al aire libre, que en un país tropical como el nuestro puede ser muy temerario
porque puede hacer un sol insoportable o puede caer un chubasco que acabe con todo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, pero para mi sorpresa, en ciudades intermedias de Colombia, hacen ferias de libro en un pabellón. Nosotros teníamos hasta finales del siglo XX, el pabellón, por ejemplo, de ProVenezuela, que quedaba precisamente en la Plaza Venezuela. Llegó Reinaldo Cervini en un ataque de cándida locura y le regaló todo a Chávez, ¿no? ¿Sabes? Ya sabemos que allí no queda nada. Pero yo no sé si en Caracas hay un lugar como para exponer, me imagino que sí. Entonces, bueno, primera condición, ¿no? No puede ser desde mi punto de vista, no compromete ni critica, es simplemente lo que yo he oído. Tiene que ser un lugar para recorrer, así como se hacía en el Poliedro hasta final del siglo pasado, las grandes exposiciones de juguetes, etcétera, etcétera, se hacía un circuito cerrado y se utilizaban los auditorios para las conferencias. Segundo, debe tener invitados, por lo menos un invitado, que pueda dictar una conferencia, presentar su libro. Lo sé porque Jaime Bailey y su mujer se la pasan virtualmente de feria en feria, asistiendo por invitación, etcétera. Y además es pequeña feria, la de Lima, por supuesto, y la de Bogotá o la de Buenos Aires, pero también de ciudades intermedias, que para mi sorpresa celebran feria. Entonces, digamos, infraestructura, una gerencia que sepa de eso, algún invitado, no tiene que ser algún invitado, algunos invitados internacionales, que bien puede ser de autoayuda, literatura, lo que fuera. No caigamos en la clasificación. Pero lo que yo siento es que, y lo veo igual en sentido positivo, es que ese trecho nos hace falta recorrerlo con algo más de compromiso de alguien, y por supuesto, conocimiento de alguien. O sea, no estoy descalificando, estoy diciendo, oye, qué bueno sería que eso comience a ser el negocio de alguien en Caracas. Para que volvera. Tú recuerdas que en la Universidad Metropolitana había un pabellón maravilloso, ¿no? La UNIMED Sí. lamentablemente se dejó de eso y expropió ese pabellón y no sé qué anda haciendo con eso. Pero lo cierto es que lo que estoy diciendo es que Caracas se queda sin lugares apropiados para hacer ese tipo de eventos. No conozco. O sea, no me vengan a decir que ahora todo termina siendo en el Estadio Monumental, ¿no? Que es difícil acceso. El Poliedro también es de difícil acceso, aunque reconozco que está en buenas condiciones, con buena vigilancia, buen estacionamiento. No sé, o sea, mi reflexión es lo que tenemos versus lo que nos falta por tener para lograr insertarnos en el circuito de la Feria del Libro, dígame la de Guadalajara, la más grande, ¿ok? El lugar donde todos quieren estar. Y claro, que no termine siendo un sitio de reunión temporal el de los que venden libros siempre, etcétera. Mira, invitados internacionales no hubo, porque además aquí no hubo alianzas con, por ejemplo, con embajadas, que aquí se hacía mucho las alianzas con las embajadas, no hubo. No estoy segura si hubo alianzas privadas, no recuerdo haber visto en la publicidad, porque tampoco se le hizo mucha publicidad. Me parece que la publicidad se hizo muy encima del 16 de mayo. No se le hizo mucha publicidad, en consecuencia no te sabría decir si hubo alianzas con privados. Sí hubo charlas, de hecho, por ejemplo, Arraiz Lucas presentó el último libro de él sobre Páez, por una de estas editoriales venezolanas, creo que es Editorial Arte, que es la misma que le publicó el libro sobre Caracas. O sea, por lo menos se presentaron libros nuevos. Que creo que eso es importante, eso significa que se está trabajando, que tal vez la parte de, o sea, es muy ambicioso insertarnos en el circuito de estas grandes ferias porque nosotros nos salimos hace rato de allí, hace tal vez hace unos 10 años incluso, y creo que estos son los primeros pasos de un proceso de reconstrucción de lo que se destruyó. El hecho de que se estén presentando nuevos libros, por ejemplo, el último libro de Rafael Cadenas.
además importado por Editorial Gutenberg. El último libro de Rafaela Reis Lucas me parece importante porque significa que hay un trabajo editorial en Venezuela y hay escritores activos en Venezuela. Eso todavía no lo han destruido y eso yo lo vi. Y eso es importante. Eso es algo que yo todavía destaco y me parece importante. Tal vez algunos hechos, por ejemplo, yo llegué a ver, o sea, hay otra cosa que no sé si es un hándicap o bueno, hay que aprovechar lo que hay. Vi muchos libros liberales de segunda mano, como Camino en Servidumbre y Adam Smith, casi que los estaban vendiendo a precios de gallina flaca. O sea, te estoy hablando, libros que en otra época podían costar perfectamente 30, $40, los estaban vendiendo en $12 de segunda mano. Eso significa que son libros de alguien que vendió en las peores condiciones yéndose del país. Eso no, eso lo lees perfectamente detrás de la historia de ese libro, porque cada libro tiene una historia, ¿no? Más allá de quién lo escribió, de la editorial, su dueño, ¿no? Hay muchos libros que son relativamente, o sea, usados, pero estaban en muy buenas condiciones. Eso te dice que mucha gente se desprendió de sus bibliotecas sin poder leer incluso el libro, ¿no? En una época en la que me imagino tenía proyectado hacer su biblioteca, comprar libros sin importar si tenían tiempo o no de leerlo, lo compraron y lo armaron, pero así como lo compraron y lo armaron, en ese momento tomaron la decisión de irse del país. Yo vi mucho de eso. Y en consecuencia son tesoros lo que yo vi también. O sea, yo pienso que si eres muy crítico de este tipo de ferias, es que posiblemente no sabes el tipo de tesoros que habían en esa feria. O sea, yo el primer día, te voy a ser sincera, yo caminé relativamente rápido. La mayor sorpresa fue, somos mentes curiosas y océano, pero al principio me fui bastante decepcionada porque me pareció que la mayoría de los stands eran libros usados, y es cierto. Pero entrando en cada uno de los stands, vi tesoros, libros usados, pero en muy buenas condiciones, vi tesoros, era cuestión de hurgar. Y yo creo que ese fenómeno también ocurre en España. Creo que eso me lo comentaba Javier Marichal, que a partir de la pandemia, cuando él viajaba a Madrid, los profesores universitarios que estaban ya mayores para sobrevivir, se instalaban en estas plazas públicas y vendían sus libros en 1 o 2 euros. Bueno, eso es lo que hay, también es el signo de nuestros tiempos. Tan solo que esto no forma, esa experiencia que me contaba Javier no forma parte de las ferias. En una Venezuela tan deprimida y tan destruida como esta, sí son nuestras ferias. Pero yo rescato el hecho cultural. O sea, yo creo que el hecho de que se están, re, estamos, digamos, rescatando la posibilidad de hacer ferias, eso es un hecho importante porque después de 2016, el primer año más terrible que nosotros hemos tenido, 2017, eso no se volvió a ver. Entonces, creo que es un punto, lo quise comentar porque es un punto importante lo que yo vi viernes y sábado. No estuve los 4 días, porque no había para ver los 4 días. Te soy sincera, la experiencia la cumplías en una mañana completa, en una tarde completa. No son las ferias que necesitabas 2, 3 días y que veías el programa y tú decías, oye, voy a aprovechar los 4 días. Es un momento en que casi que voy a pedir vacaciones para ir a los 4 días. No, no es esa la experiencia, pero puedes conseguir tesoros que antes no conseguías. Claro, o sea, a ver, lo rescatable. Ya digamos que lo bueno, lo feo y lo malo haciendo ese ejercicio, ¿no? Lo rescatable, muchos libros en muy buenas condiciones, que se podían adquirir. Yo creo que la frontera entre un libro nuevo y usado digamos, si el libro está bien, digamos, si está en buenas condiciones, no pasa nada, ¿no? Al final, digamos, claro que existe la sensación de leer el libro nuevo, el libro mío que es nuevo, ¿no? Pero también hacia el interior de la familia, mi hijo se compra un libro, me lo pasa, mis hijos leen de mi biblioteca, lo leen con
Al final es algo así como un tesoro compartido, ¿no? Y sin duda, eso fue una oportunidad de concentrar la oferta para facilitar la demanda. Yo te estaba oyendo y decía, wow, también porque es que uno tiene a ver, reflexionar un poquito más allá, que es nuestro deber y que siempre lo hacemos. Nos hace falta ciudad. O sea, cuando uno habla de la feria de Bogotá, es Bogotá la que se pone en eso. Es Guadalajara. Cualquiera de las otras es Buenos Aires. Y cuando uno habla de la ciudad de Caracas, uno dice, wow, los déficits de ciudad también se expresan en la capacidad que tiene la ciudad para hacer una feria y para llevarla adelante con éxito, para ir más allá de la oferta de libros usados. Y yo creo que esa es una buena reflexión. Esta es una ciudad también en reelaboración. Y nos hace pensar también que Caracas no puede seguir siendo esta melcocha, la mitad del distrito capital, la otra mitad del estado Miranda, unos municipios que no terminan de ser fuertes, no solo por la domesticación política, sino porque no terminan de ser una entidad propia. Entonces, nosotros necesitamos repensar nuestra ciudad, para que no sea el poder nacional el que defina los confines, sus alcances, sus propósitos, sus proyectos y su vocación, ¿no? Una ciudad de verdad no toleraría de ninguna manera el adefesio ese del indio dorado que hay en la autopista, ¿no? Hay otras que están en discusión. Por ejemplo, hay gente que le gustan las gotas de lluvia que están frente al CCT. A mí me gustan. Hay otros que no les gusta. Bueno, pero es una discusión de arte, pero el adefesio ese de la Avenida Francisco de Es otro tipo, Miranda claro. es otro tipo de cosas. Está la gran galería de Zapata, eso que está en los confines de la Universidad Central de Venezuela. Está, por supuesto, la esfera de Soto, pero podríamos tener muchas más cosas. Parece que se está descubriendo, tú que paseas la ciudad, el Museo Sofía Inver, que ahora no sé cómo lo llaman, ¿no? Me imagino que le quitaron ese nombre. Pero Sí, parece que se lo está en muy buenas quitaron. condiciones. Están en buenas condiciones y están algunas obras de arte expuestas. Está nuestro Picasso. Somos el país de un Picasso, de un Botero. O sea, también somos un país de poquito, ¿no? De poquito. Pero bueno, creo que la reflexión también es una reflexión que no podemos dar de lado, es que nos hace falta ciudad, potencia ciudad, como para nosotros llevar a cabo los proyectos que las ciudades de América Latina llevan a cabo. Y tú usaste, o sea, metiste otra idea en esta conversación, como reconstruir la ciudad o redefinir la ciudad. Es reconstruirla porque de verdad la destruyeron con tanta, con su intransigencia. Esta dictadura, vamos a estar claros, también fue destruyendo poco a poco la ciudad que luego de 2016 nosotros no teníamos estas oportunidades de esparcimiento al aire libre culturales. Entonces, cualquier cosa que uno conseguía, una librería o incluso a lo mejor alguna iniciativa en la Plaza de los Palos Grandes, que Chacao, digamos, tiene bastante iniciativa en este sentido con sus plazas, uno ya lo rescataba como un punto de honor, ¿no? O sea, y que lo hayan llevado a la Plaza Francia nuevamente me parece importante porque, de hecho, lo destacan, 7 años sin que esa plaza fuera tomada por libros. Entonces, no seamos tan duros con este primer intento de retomarlo, luego de 7 años. Obviamente, no es lo que era en otros años, pero definitivamente me parece que es un intento más elaborado por la experiencia de lo que hemos visto en los últimos años. Claro, esas ferias del libro. Estaban, tú dijiste, también tiene que estar en manos o a la cabeza del proyecto alguien que sepa de eso. Albe Pérez es gestora cultural, era la que estaba detrás de todo eso. Y ella fue la que le dio cara a la feria del Jardín Botánico y se notó, porque la del Jardín Botánico
Claro, era feria cultural, gastronómica y muchas cosas más, pero tenía ese contenido y ese aire cultural que uno extraña, ¿no? Que no necesariamente lo ves en el Parque Cerro Verde. En la última edición, en la segunda edición que se hizo en este año, sí se notó una mejoría respecto del año pasado, pero es eso, o sea, recuérdense que aquí todo se destruyó. Y se está reconstruyendo y tal vez se está reconstruyendo con gente que no tiene la experiencia y está aprendiendo en el proceso. Porque recuérdense que mucha gente migró, la gente que sabía de esto ha migrado. Entonces, Se no. murió porque también nos hemos puesto todos viejos, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. Bueno, tú no, pero el resto de los venezolanos sí. Es verdad. Es fuerte, 25 años de esto, o sea, la gente que cree 25 años de esto, es toda una vida entera, o sea, en términos país es nada, pero en términos Vamos a humanos. hablar claro, es un tercio de nuestras vidas, ¿eh? Siendo muy optimistas, pero muy optimistas. Ahora, Andrea, está bien, yo creo que hay valor en intentarlo. También hay valor en proponerse metas de más calidad. Sí, Por eso claro. digo, oye, la Feria del Libro de Caracas, la Feria del Libro de Caracas, debería, por cierto, la antigua y ahora muy silente Cámara de Comercio de Caracas podría ser un patrocinante, ¿no? De una actividad como esa, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, wow, todo lo que significara Caracas era para nosotros parte de nuestros proyectos, ¿no? Pero en fin. Eso también hay que reconstruirlo, por lo menos hay que darle de nuevo cuerdas vocales que ahorita pareciera que no tienen. Ahora, insisto en esto de que vale la pena ver lo bueno, ¿no? Te comentaba yo en off, y me voy a permitir comentarlo públicamente, que llegué yo el sábado de mucho tiempo estar fuera, como todo el mundo lo sabe, porque yo no lo oculto, ya gracias a Dios estoy en Caracas, en mi casa, con mi familia, los que amo. Y ayer me llaman de Digitel y me invitan a que yo, digamos, participe en el acto de reconocimiento que le dan a Digitel porque es la empresa de data móvil que tiene mayor velocidad media para subir y bajar y mejor desempeño de latencia. Y bueno, eso, la verdad es que yo le decía a mi esposa, wow, estoy en terapia de reinserción del país, así que acepto invitaciones institucionales de ese tipo. Y me gusta ir a ver al país, porque el parte del tema de estar uno a veces fuera es que uno pierde contacto con eso. Por eso yo te pregunto de verdad, genuinamente, cómo estuvo la Feria del Libro. Y cualquier opinión mía será, digamos, subalterna a tu experiencia vital de haber ido, de haber curucuteado y de haber. Es una opinión experta respecto de la mía. Y entonces, claro, yo voy a Digitel para ver en qué anda el país y me da contentamiento, como diría Antonio Cova, ¿no? Que me da contentamiento de que haya empresas todavía en Venezuela, de que las empresas tengan propósito, de que sean reconocidas, de que estén ellos muy contentos de competir en buena lid y ser la empresa que tiene más velocidad en la data, etc. Y uno se va enterando de cosas, que pronto viene la 5G a Venezuela, que están trabajando para eso. Y uno dice, wow, en medio de tantas dificultades que reconocen unos y otros, esta empresa tiene propósito. Tiene propósito. Y llegó alguien y preguntó, bueno, pero todo el país, bueno, no todo el país, pero decía el presidente Gitel algo interesante. Y es verdad, porque yo lo he vivido. En ninguna parte de América Latina, una empresa operadora de servicios telefónicos tiene cobertura total. Entonces uno cuando va a otra ciudad, otro país, mire, ¿y cuál tiene mejor cobertura? Bueno, si no sale de la ciudad, esta. Pero si sale de la ciudad, esa no la use porque no le va a servir. Tiene que utilizar esta otra. Entonces, bueno, me parece muy buena noticia y además este premio lo da, y me llamó mucho la atención, lo da una empresa norteamericana que se llama Okla. Y es la empresa
que uno utilizaba intuitivamente para probar la velocidad de la computadora, que a veces yo, se me cayó la velocidad, entonces busca el speed test y no sé qué. Bueno, los de speed test son esta empresa Okla, y sucede que ellos lo que hicieron en el segundo semestre del año 2023 fue recaudar data, porque claro, cada vez que tú marcas el speed test para saber cuál es la velocidad de tu computadora, ellos saben qué es tu computadora, saben dónde estás, en qué país estás, sabes qué operador estás utilizando, y si lo utilizas para tu teléfono, bueno, toda la data, desde qué operador estás utilizando, en qué ciudad estás, etcétera, ellos la recogen y esa información la segmentan, entre otras cosas, para validar qué operadores lo hacen mejor y qué operadores lo hacen peor. Bueno, lo que quería referirte es que a mí me pareció muy interesante haber asistido, haber visto las explicaciones, ver que es una premiación buena. Mira el promedio en el caso de Digitel, 18,81 81 de velocidad promedio en el segundo semestre del 2023. Eso me parece interesante. Yo sé que tú eres vecina de ellos. Que estás más o menos en la misma torre trabajando, o yo tengo esa idea, no sé si es verdad o si es una fantasía, pero bien por Digitel, bien por todas las empresas que le están echando un cerro para sacar al país adelante, bien porque tienen propósitos, bien porque surfean este mar encrespado y bien porque echan para adelante. Y bien porque al final, cuando uno se pregunta de verdad, Andrea, o es mi caso, bueno, todavía estoy aquí y todavía queremos estar aquí en Venezuela. ¿A qué nos aferramos? Bueno, por lo menos aquí hay posibilidad de tener internet, ¿no? El día en que esa posibilidad no sea posible, habrá que irse. Pero, ¿y quiénes nos dan esa posibilidad? Las empresas operadoras que andan por allí tratando de darnos velocidad suficiente. Y imagino que todos los que trabajan piensan lo mismo. La tercera cosa que quería preguntarte, bueno, están aprobando la ley de las ONG. El artículo 15 es catastrófico, ¿no? Entonces, pues tú eres abogado, no voy a pretender ser más abogado que tú, pero hoy por curiosidad lo estuve leyendo el artículo 15 y finalmente dice que está prohibido hacer actividades políticas, pero yo no define qué es una actividad política. De repente, por decir algo, el índice de precio se dice es una actividad política. De repente hablar de liberalismo es una actividad política. No sé, de repente decir hay niños desnutridos es una actividad política. Es una desgracia. Es una desgracia. No sé qué opinas, no sé si has leído la ley, no sé. Honestamente no lo he leído. Yo te voy a ser muy sincera. Yo para esas noticias ya me he desconectado un poco. Estoy en mi día a día. No tengo ya la fuerza ni, o sea, en otra época yo hubiese sido la primera en leerlo y comentarlo pero ya honestamente en este punto no. No, por eso es que los programas que yo hago contigo son sobre literatura y sobre cultura. Yo ya no. Yo es. Y antes yo te hablaba mucho sobre casos de expolio, no lo hago ya. Yo honestamente me tomé un break, un descanso. Creo que es justo pues de vez en cuando tomárselo y yo, No, o sea. totalmente, porque tú has sido una gran luchadora. Imagínate tú todo lo que era o lo que sigue siendo tal vez el Observatorio de la Propiedad, etcétera, ¿no? Si no Sí. hubiese sido por gente como tú, como Ana María Carrasquero, etcétera, la gente, porque hay un problema, Andrea, y es la desmemoria del venezolano. Venezuela se olvidó de todo. Sí. Está a punto de canonizar a Henry Ramos Alú. De nuevo, o sea, lo que quiero decir, y no hablemos del tema porque no voy a respetar tu decisión, y ustedes hicieron un gran esfuerzo de hacer un registro de un conjunto de cosas que lamentablemente ocurrieron en Venezuela. Pero entonces pasemos a otra cosa. ¿Cómo te va en tu experiencia en las universidades dando clases en este momento? Hay un lío en la UCV, no sé si tú te has paseado por allí, con el tema de las, ¿cómo se llama? De las, el de los precios de la universidad, ¿no? De lo que cuesta, qué sé yo, una carta, un certificado de nota,
etcétera, ¿no? Y yo siempre que me paso por allí, cuando la cosa es tan extrema, así como que $5 por una carta, ¿no? Y llega una profesora, por cierto, de derecho, eminentísima, no la voy a nombrar, pero estos niños no tienen a veces ni para comer y sucede que les están cobrando no sé cómo es que se llama, están subiendo los precios del funcionamiento de la universidad. A mí, la verdad es que yo, por supuesto, no estoy en carne de nadie, no me encarno en tal vez el estudiante más pobre de la universidad, y más, pero a mí se me hace difícil pensar que tú no puedas pagar por un certificado tal o cual lo que vale tres cervezas que te puedes tomar, qué sé yo, en el restaurante de los chinos o allí en Bellomonte. O sea, me parece que lo extremo, gratuito, y es más bien un vicio. Y nosotros no. O sea, lo extremo es gratuito y de repente lo ves hablando con un celular de media gama. O lo ves pagando el valor de la conexión telefónica. No sé. Yo creo que hay mucho que aprender allí, ¿sabes? Y redimensionar el servicio de lo público, las oportunidades que se te dan. Ahí hay un problemón, ¿no? Bueno, sí, yo ya tengo como 2 trimestres dando clase en la Metropolitana. El nivel de los muchachos es un muy buen nivel. No me puedo quejar, de hecho, a veces me sorprenden comparándolo mi experiencia en otras, o sea, no en otras universidades, sino sobre todo en el nivel de especialización e incluso los de pregrado tienen más nivel que los de especialización. Eso porque hay un filtro y ese filtro en especialización no necesariamente está presente, creo que ha desaparecido y se privilegia más el que pueda pagar la matrícula y ya. Eso lo he hablado con otros amigos profesores. Pero sí noto una gran diferencia entre la universidad privada y la universidad pública. Y esa brecha no existía en la época en la que yo estudiaba, y estoy hablando de hace ya 2 décadas, esa brecha no era tan marcada. Teníamos un nivel más o menos parecido, lo de las universidades públicas y lo de las universidades privadas. Hoy en día ¿Tú te está graduaste dónde, Andrea? en la central, no, yo soy ¿En la de la central? central. Yo también, yo también. Y creo que tú también puedes decirlo, aunque seamos de promociones distintas, que la brecha entre universidad pública y universidad privada en cuanto a la formación, en cuanto al estudiante, no era tan grande como la que hay hoy en Entre día. otras cosas, Andrea, porque eran los mismos profesores. Entre otras cosas. Y la Exactamente. verdad es que estudiar en una universidad pública de las canónicas, ¿no? De las autónomas, Central de Venezuela, Carabobo, Oriente, Ula, Los Llanos, etcétera, era un privilegio. Era un privilegio. O sea, todo el mundo él trataba de estudiar allí, y bueno, no salías, tenías que ir a una privada. No era al revés, por lo menos no en mi época. Sí. La izquierda que Pero nos hoy en jodió la día. vaina con la vaina de cerrar los jueves, con la vaina de suspender las clases, etcétera. Pero aún así había, wow, en el mundo del derecho, que es el tuyo, Alan Brewer Caría, uno se lo conseguía por el pasillo, por decir cualquiera. O sea, los grandes del derecho estaban también en la Universidad Central de Venezuela. Sí, no, y muchas de las escuelas, la Escuela del Derecho Administrativo, iniciaron en la Escuela de Derecho de la Central, pero hoy en día, vamos a estar claros, hoy en día, y creo que eso se agravó a partir de la pandemia, pues se ha destruido bastante y la diferencia, que antes no la veíamos tanto, la diferencia es abismal. Y yo creo que desde hace cierto tiempo, casi que hay un cierre técnico, vamos a estar claros. Y yo vi el tuit de la profesora y puedo estar de acuerdo en parte contigo y de acuerdo en parte con ella. Lo que pasa es que cuando ella lo plantea en esos términos, oye, ni siquiera tienen para ni para el pasaje y ya van a exigir estos pagos, pues entonces vamos a cerrar una universidad vacía. Y yo me decía, es que ya estamos en ese supuesto, ya la universidad está vacía, ya está prácticamente abandonada.
Entonces, sí estamos, y creo que cuando hubo las elecciones en el año pasado, vimos más que todo egresados votando. Había como cierta intención de reconstruir la universidad, pero es que hay una falla de origen, y tú mismo lo has dicho. La falla de origen es que es gratuita, es que es pública. Y así no hay como modelo de negocio, y las universidades también tienen que funcionar como modelo de negocio, porque de eso depende su autonomía e independencia y su subsistencia. No puede ser como se ha llevado en todo este tiempo, ¿no? Entonces, ella es reflejo, obviamente, de las condiciones políticas, pero también es que hay una falla de origen por concebirse la pública. Entonces, yo entiendo el clamor de la profesora, pero también mi respuesta es que ya está cerrado. Es que ya, cuando no tienes ni para el pasaje y cuando no tienes, vamos a suponer que no todos están en el supuesto que tú dijiste, Víctor, de comprarse las cervezas al frente o un teléfono dental. Ponte que hay supuestos, como dice la profesora, no tienes ni para el pasaje, ni para esto, ni para esto, es que lamentablemente no estás en condiciones de cursar entonces una carrera universitaria con todo el Que dolor. con todo el dolor del mundo no puedes. Y entonces vamos hacia arriba, porque así como hicimos con la deconstrucción de la feria, y yo estoy coincido totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo, en el sentido de que hay una falla de origen que las partes interesadas se niegan a discutir. Y la falla de origen lo voy a decir con palabras del querido profesor Daniel Laúd, que también es profesor de la UCV y que se ha fajado a ser profesor en las malas y en las peores, porque hace muchos años los profesores no tienen las buenas. ¿Ok? Él es un igual que tú, pero él está dedicado a tiempo completo a ser profesor. Y él es un hombre de verdad, un grande discreto. Pero Sí, habría que sí, hacer una sí. estatua a Daniel Laúd, una estatua. Por su generosidad y desapego. Incluso fue director encargado de la Escuela de Economía mientras ocurría la transición y todo. Un hombre no sencillo, ultra sencillo, ultra sencillo. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, dice Daniel, este país no puede financiar ese modelo de universidades. No puede, ni podrá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Construyen un nuevo modelo y alrededor de ese nuevo modelo establecen un nuevo consenso. Este consenso que tendrá que filosofar alrededor de la igualdad. Y lo digo así con muchas entre comillas, ¿no? Muchas comillas, muchas, muchas, muchas. Alrededor de la oferta de justicia social, con muchas comillas, muchas, muchas, muchas. ¿Ok? Porque son criterios en los que yo no creo. Creo criterios de mérito, creo que tú puedes ser muy pobre, pero si mereces estudiar en la universidad, entonces habrá una beca para ti, pero no creo en los sinvergüenzas, no creo en los manganzones, no creo en el clientelismo, no creo en que yo tengo derecho, pero no puedo con eso. O sea, no creo en eso. Pero las sociedades se organizan de otra manera. Y no es para organizarla para que haya muchos perdedores. Es que en este modelo todos los pobres son perdedores. No funciona así. Y yo creo que hay que replantearlo más allá de la. A ver, yo siempre lo he criticado. O sea, esa es una universidad que jubilaba a su profesora a los 40 años. Y además lo hacía exprofeso, Andrea. O sea, si tú habías sido pasante, te valía. Si tú tenías algún cargo administrativo, te lo multiplicaban por dos. O sea, la gran complicidad de la universidad pública era jubilar a sus profesores temprano y entonces llegó a tener la universidad una carga con la que no pudo. Estoy hablando de los profesores. Esa sinvergüenzura de los comedores universitarios con comida regalada, Sí. sin pensar que allí comían bueno, en la Universidad Central comían más de afuera que de adentro. ¿Ok? O sea, la verdad, hay que enseriar la discusión porque este país está arruinado. Y cualquiera que les ofrezca que la cosa va a ser como en el pasado, los está engañando. Y yo, por supuesto,
Me duele que mi universidad esté cerrada. Me duele mucho que los profesores que están guapeando aquí no tengan cómo comer. Pero es que ese modelo no lo va a resolver. No lo va a resolver. O sea, esta falla de origen es anterior al chavismo. Y el modelo de la autonomía se ha envilecido, porque este modelo de la autonomía dio pie para que una pandilla de sinvergüenzas penetrara la universidad, la derivaran hacia la izquierda y la perturbaran. O sea, no es verdad que esa autonomía de cátedra existía. Si tú eras de derecha o liberal, salías como corcho y limonada. Entonces, hay mucho que discutir sobre la base de la verdad. Antes de hacer de esto una comiquita de un solo gráfico, pues, ¿no? Con el texto de un tuit. Y yo creo que esa discusión vale la pena hacerla, porque la verdad es la siguiente. Miren cómo es la cosa. El costo promedio de un estudiante de una universidad privada es sustancialmente inferior al costo promedio actual de un estudiante en una universidad pública. Así como también les digo, el costo promedio de una cama clínica en una clínica privada es sustancialmente inferior al costo promedio de esos hospitales públicos que todavía tenemos. Bueno, hay que hacer algo con esos datos. Hay que hacer algo con esos datos. Y como dice el profesor Laúd, este país arruinado tiene que resolver sus fallas de origen. No ponerle unas curitas. No ponerle unas curitas. ¿Y te leíste Sí, el no, libro de Milei? totalmente. ¿Ah? ¿Te leíste el libro de No, todavía no. Milei? Chica, yo estoy muy decepcionado con Monseñor Munilla, obispo de Alicante, al que yo sigo. Todos los días oigo su homilía, todos los días. Me parece un obispo inteligente, me parece un obispo francamente chévere porque no es liberal, es conservador. O sea, no es de los curas esos que andan perdidos por la vida, ¿no? Yo siempre he pensado, este obispo nunca va a llegar a más porque no es del grupete. Y sin embargo, se lanza una crítica a Milei totalmente intestinal, en donde además, digamos, trata de justificar la justicia social y trata de criticar la palabra libertario, que según él, responde a una muy marcada ignorancia sobre filosofía política. Y yo decía, pero es que yo no puedo estar oyendo esto. O sea, ¿cómo se le ocurre a Monseñor Munilla, mi pana, con quien yo tengo intimidad espiritual todos los días, se le ocurre decir esto? En serio que me cuesta no romper con él, porque la verdad es que el que está ignorando Claro. es él. Yo creo que si hay un debate sobre la justicia social que yo quiero dar, me voy a buscar a alguien que quiera dar el debate conmigo, por lo menos aprender, porque es que la justicia social es la consigna que permite a los socialismos destruir países. ¿Ok? Y lamentablemente la justicia social es un invento de la doctrina social de la iglesia, ¿ok? Que ha hecho, digamos, que entre el siglo, desde León XIII para acá, la iglesia se esté dando, con el perdón de la palabra, coñazo contra un extremo de la vía y contra otro extremo de la vía. No tiene sentido. Eso no es un dogma. El por más rerum novarum de León XIII. Entonces, creo que hay que discutirlo, pero creo que los españoles, creo que el éxito de Milei se puede medir, por la crítica que provoca aquellos que no lo entienden. No, Deberían pues. leérselo. Entonces, imagínate, si los libertarios, o sea, si tú y yo nos llamamos libertarios, es que nosotros tenemos déficit de conocimiento en filosofía política. Ahí te dejo esa margarina. Margarita, ¿no? Mandarina. Ay, estoy así, esa es la gripe. No, bueno, lo que pasa es que Milei es un personaje
No es que está actuando ni nada, creo que ha exacerbado algunas características de su personalidad que hacen difícil que sea, que pueda ser oído con seriedad desde quien está parado en la acera del frente. Porque alguien como tú y como yo, que tenemos las lecturas del liberalismo, de los autores, de dónde sale el libertarismo, de dónde sale la palabra libertario, que no es de un gusto caprichoso de Milei, sino que hay toda una tradición al respecto, ¿no? Y en el siglo XX podemos identificar a Murray Rothbard al respecto. El caso es que es el personaje que no lo hace fácil de digerir. Y aquí, si tal vez tú y yo no estemos de acuerdo, Milei se ha alineado a personajes políticos que no hacen fácil tampoco la digerirlo, por ejemplo, a Bolsonaro, Trump o bueno, la gente de Vox. Allí tú y yo tenemos un punto diferente que nos hace muy felices, porque si no, esto sería muy aburrido. Ok, como decía una amiga mía, punto no pacífico, porque los puntos pacíficos son los puntos de consenso. Bueno, yo creo que efectivamente nosotros sufrimos los efectos, querida Andrea, de la perturbación de la placidez del statu quo, en el cual tú no estás, ¿eh? Yo no te considero el statu quo, pero obviamente uno sufre los efectos telúricos, ¿no? Entonces, es mucho más polite Lula, que es un ladrón, ¿ok? Que es un comisionista, etcétera, etcétera, que el pobre Bolsonaro. Esto es así, pues, ¿no? Es mucho más polite Biden que Trump. A pesar de que Biden no sé si tenga todavía conciencia de sí, para utilizar esa categoría marxista. Es que igual pasa con los amigos de Vox, que están en la frontera, están en el frente de una batalla cultural muy complicada, igual laje, ¿no? Igual laje. Pero yo reconozco que efectivamente son controversiales, controversiales, aunque yo pienso, mi querida Andrea, que para dar la batalla cultural, hace falta ser excéntrico. Pero es una discusión que podemos dar tú y yo en cualquier momento, porque lo que sí está absolutamente claro es que tú a cualquiera de ellos le puedes dar cátedra de libertarianismo y de libertad, ¿no? Seguro, seguro. Y además es con muy buen nivel. Pero los estilos son diferentes. Los estilos son absolutamente diferentes. Además, tu estilo y mi estilo también son diferentes. Tú me lo También. toleras, porque eres muy tolerante, porque practicas la tolerancia liberal. Pero sí, pero me sorprendió, y yo entiendo lo de los estilos, pero lo de Monseñor Munilla, te insisto, estoy choking. Tú probablemente tampoco serías del grupo de Monseñor Munilla, pero me pareció un tipo inteligente, ¿sabes? Y no voy a decir que dejó de serlo. Cuando uno habla de las cosas que no sabe, cuando uno se asoma a los espacios de incertidumbre, pues uno corre el gran riesgo de equivocarse, ¿no? Por ejemplo, Monseñor Munilla tiene un libro sobre Chesterton. También me parece Chesterton genial. Ahí lo tengo en mi biblioteca, en mi lista de espera. Pero bueno, esto es como chismeando en presencia de todos nuestros seguidores, que tú sabes que este es un programa súper oído y súper visto. O sea, por lo visto nosotros tenemos un éxito maravilloso hablando de literatura, ¿de qué más hablamos? De literatura, de arte, de ciudad, opinión Universidad. de universidad, etcétera, ¿no? Tú sabes que tú sigues siendo profesora de la UCAP. No, tengo rato que no doy clase allí. Pero yo creo que la UCAP está asomándose a ser una universidad o un centro de estudio y conocimiento del siglo XXI, no del socialismo del siglo XXI, cuidado, porque ellos están atreviéndose a ser excéntricos. Entonces tienen el centro de diseño digital, tienen el centro de gastronomía, De están moda atreviéndose también. a Y de moda también. de moda. Entonces me parece que están dando respuesta o intentando dar respuesta a la demanda. Eso no quita que las otras universidades privadas tengan lo suyo, ¿no? Yo no puedo estar más agradecido con la UNIMED, que becó a mi hijo,
y que está por, ya se está graduando. Yo siempre le pregunto, ¿ya viste él quiere estudiar también derecho? Y siempre le pregunto, ¿ya viste a Andrea como profesora? No, que yo ya vi esa materia. Bueno, cuando dé otra te tienes que meter con Andrea. Una universidad, para que ustedes vean, esa universidad metropolitana hasta cierto momento tenía becas de mérito cívico. No es que becaba a los mejores ciudadanos, sino que becaba a aquellos que tenían algunas competencias para hacer trabajo cívico. Una de esas, mi hijo, ¿no? Y hay que estar, estoy muy agradecido con ellos. En la Monte Ávila también tiene lo suyo, pues yo he sido profesor allí. Lamentablemente estos viajes a mí me evitan, me obstaculizan el seguir siendo profesor cuando exigen que uno lo haga presencial, ¿no? Pero las universidades nuestras tienen lo suyo, siguen graduando gente y cualquiera puede imaginarse que es que los estudiantes de las universidades privadas son súper ricos. Yo más bien creo que son de clases medias con garras, ¿no? Con garras. Con muchísimas dificultades para salir adelante, ¿no? Y eso es muy meritorio. No, sí, bueno, todavía, a pesar de como hablamos al inicio, de las críticas o de las posiciones encontradas sobre las ferias del libro y que también existen en materia de ciudad, en materia de universidad, bueno, de todos los ámbitos en donde nos hemos paseado, no hay una destrucción total. Siempre hay unas No. bases que nunca no han tocado y esas bases son las que nos permiten pensar en una reconstrucción del país independientemente del régimen de turno, ¿no? Yo creo que la reconstrucción no es después del día D, sino la reconstrucción puede ocurrir incluso en momentos como los actuales, ¿no? No, seguro. Y la verdad es que hoy hemos hecho un repaso por iniciativas privadas. Y es lo que queda en pie. Y queda en pie con un sentido del. Yo, por ejemplo, vuelvo a lo de Digitel, puro talento venezolano, puros tipos morenazos, ¿sabes? Así, venezolanito, pero así, tú sabes, sin origen llamativo español o nada de eso, ¿no? Como los hay también. Puro, y uno dice, wow, están aquí. Tú trabajas también en una empresa privada. Al final, ¿no? Digamos que son las empresas que están tratando de dar la cara, con muchísima dificultad, con muchísimo sabor agrio tal vez en la boca, porque, por ejemplo, en el caso de las telefónicas, hace un tiempo decía, wow, nosotros montamos una central de operación y se roban la batería, se roban, es difícil, ¿oíste? Es difícil. Y a veces, digamos, el presupuesto de reposición de eso que se roban es más alto que el presupuesto de inversión. Bueno, ese es el país, ¿no? Es el país que nos toca, donde hay poco respeto por el bien común, ¿sabes? Porque una central, no sé cómo las llaman, de repetición, una torre de repetición o como sea que se llame. Oye, ¿cómo te vas a robar la torre de repetición que te permite a ti, malandro, ser malandro y al doctor ser doctor y al otro? O sea, es no tener conciencia de lo que hace. Y en ese sentido, pues la destrucción ha sido bárbara. O sea, ha tenido elementos de barbarie. Pero eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Y con eso probablemente, ese es nuestro activo para la reconstrucción. Aquella persona que tiene la experticia de montar una feria, cuando se despliegue, cuando haya más posibilidades, pues hará una feria mejor. Las universidades en otras condiciones tienen una planta física y lo podrán hacer mejor. En fin, hay muchas cosas que nos alientan y alrededor de la cual podemos tener esperanza de que el país no se ha acabado todavía. Bueno, mi querida Andrea, muchísimas gracias, perdóname esta gripe horrible. Ah, no, pero aquí me dicen los seguidores que no te puedes ir sin contarnos qué libro y qué autor estás leyendo, aunque no quieras comentarlo todavía. ¿En serio? ¿Es serio? Ah, bueno. Bueno, sorry. Sigo con Paul Auster, Invisible. Ok, ¿y de qué trata? Rapidito. Es una novela de ficción
Nuevamente, el personaje principal se me representa como un alter ego de Paul Auster. Es un estudiante de literatura en la Universidad de Columbia en 1967. Está en contra de la guerra de Vietnam y tiene una experiencia interesante con un personaje francés que le recuerda a un poeta provenzal que Bertrand de se me olvidó el nombre, pero nuevamente mete literatura que le recuerda a un poeta provenzal y es una novela bastante oscura a como me tiene acostumbrada Paul Auster, porque hay otras novelas que tienen un poco más de luz al final del camino. Esta es una un poco bastante oscura, pero nuevamente repite al típico personaje atormentado, poeta, que no, es imposible no ver a Paul Auster aquí. Mira, una pregunta por curiosidad, porque claro, tú sabes que yo te respeto mucho y sigo tus lecturas. Mi hijo acaba de leer, estoy tan feliz, El extranjero de Camus. Claro. Se llama así, ¿no? Estoy feliz porque cada quien arranca a su manera, cada quien arranca a su manera. Mi hijo menor, estoy muy feliz porque está en esa onda. No, pero te iba a preguntar algo, porque en algún momento voy a empezar a leer a Auster, tengo una larga fila. Y era que la trilogía de Nueva York es tipo novela negra con un detective como protagonista. Ok. Son tres novelas de los años 80 y toda es novela negra policíaca, pero es una de sus novelas más famosas o es su libro más famoso porque es una forma de presentar la novela policíaca muy distinta a como la venías viendo. Y además, tú que eres borgiano, tú que amas tanto a Borges, te darás cuenta que el juego del yo y de la ficción a sus niveles, entre la línea entre la ficción y la realidad se borra tanto que no es la novela más borgiana que yo he visto de Paul Auster. Bueno, por allí voy a comenzar. Lo que pasa es que quería ese detalle de tu parte. Bueno, mi querida Andrea, muchas gracias por haber compartido otro día. Hoy estuvimos como dispersos, pero es la gripe, mi gripe. No, no tu gripe, sino mi gripe, y sobre la cual yo exijo derechos exclusivos de propiedad. Mi primera gripe venezolana, después Está de bien. 5 meses afuera. Bueno, gracias a todos, queridos amigos, gracias por escucharnos, por vernos, por suscribirse al canal, por darle like al programa, por seguirnos, por comentarnos, por debatir. Y bueno, y gracias por estar pendientes. No sé, será en otra oportunidad, el próximo viernes con el profesor Daniel Laúd.